De acuerdo, ¿qué aspecto tiene? Tiene unos ojos grandes y profundos. Tiene unas cejas prominentes y... Le falta pelo. Tiene los labios demasiado finos para el tamaño de su boca. Algo así. ¡Es él! Es él. La verdad es que entiendo por qué has venido tan alterado. Cualquiera se hubiera asustado con esto. Sí, es extraño, pero en mi sueño... ¿Te hacía algo? ¿Ejercía algún tipo de violencia sobre ti? No, no, todo lo contrario. Me enamoré de él desde la primera vez que lo vi en mi sueño. Aunque, si lo piensas bien, en realidad sí es bastante feo. Sin embargo, cada vez me arrastra con sus románticos gestos y con sus dulces palabras. Me lleva a cenar, a la playa. Me compra flores y joyas. Vamos a ver el amanecer. Pues estaba pensando en ti. Necesito tu ayuda. Creo que puede interesarte, niño rarito. Ven lo antes posible. Tía, estoy expectante. No me jodas, Ney. Ahora te van los tíos. Sabes que monocejo y mono no son sinónimos, ¿verdad? Hazme el favor y no hables hasta caca. Tengo dos pacientes que dicen haber soñado con este hombre. ¿Y? O sea, todos los días, no sé, ¿cuánta gente puede soñar con Evan Peters metiéndose mano? No sé, ¿millones? Tampoco es tan raro, nadie monta un follón por eso. ¿En qué habíamos quedado? Lo raro es que ninguno de mis pacientes cree haber visto a este hombre. No recuerdan haberlo visto ni en películas, ni en cómics, ni en las noticias, ni siquiera es un meme. ¿No te parece extraño que dos personas sueñen con el mismo desconocido en la misma noche? La verdad que se queda un poquito de mal rollo. Pero bueno, eso es perfecto. ¿Qué? Sí, o sea, mira, yo llevo como una semana buscando un tema para mi trabajo de investigación, ¿no? Y no sé, o sea, esto parece bastante curioso. Sí, mira, o sea, piénsalo bien. Tú no tienes tiempo, ¿no? O sea, estás ocupada y yo, pues, puedo investigar. Puedo pasarme por el gabinete de psicólogo, medium, no sé. Puedo revisar a escala. Por Dios. Que no, que sí, o sea, piénsalo bien. Matamos dos pájaros de un tiro. Tú sigue tratando a tus pacientes y, no sé, saca información de lo que sueñan. Yo, bueno, yo me ocupo del resto. ¿Has vuelto a soñar hoy también con él? Sí, es el mismo sueño. Un hombre alto y moreno me enseña una foto y me pregunta si puedo reconocer a mi padre en ella. Es este hombre. No se parece en nada a mi padre. Y sin embargo, inexplicablemente, digo que sí. Por lo general, aquí me despierto bastante tranquilo. Thank you.
Joder. Háblame de tu padre. Mis padres se separaron cuando yo tenía 15 años. Y ocurre lo típico que suele ocurrir, ¿no? Primero te llama cada fin de semana para quedar. Cuando cumples los 18 te llama una vez a la semana. Una vez al mes. En Navidad. Por tu cumpleaños. Y luego te tiras 3 putos años sin tener ni puta idea de dónde está. ¿No has ido a visitarle en todo este tiempo? Ni siquiera sé dónde está. Se fue a vivir a Barcelona, yo qué sé. Y no nos dio ni su dirección. La teleoperadora dice que su número ni siquiera existe. A veces el sueño continúa. Estoy en su tumba dejando unas flores y... Pero... En la lápida no está su foto. Ni siquiera sé si sigue vivo. A veces debemos aprender que la sangre no hace a la familia. Y por duro que sea, no se puede retener a quien no quiere quedarse. Perdón. Creía que lo había... No te preocupes, ya se ha acabado la hora, así que... Muchas gracias. Creo que nunca había hablado así con nadie de mi padre. Creo que ya lo tengo, Trish. ¡Por fin estás aquí! Joder, tía, no sabía que tenía tanta sangre en las venas. Siéntate. Es solo una teoría, pero tiene todo el sentido. Coño, ¿pero qué coño pasa? Relaja. Todo cuadra. El sueño de Irene tiene sentido. Es una paciente mía y bueno, no debería hablar de mis pacientes, pero es necesario para llegar a la conclusión. Irene es una muchacha de 20 años que hace unos meses llegó porque tenía ataques de ansiedad muy fuertes. Sus amigas pasaban de ella por algo que no había hecho. El chico que le gustaba se había reído de ella. Es una pobre chica de 20 años que necesita ser querida, valorada. Por eso soñaba que el hombre la quería. Ella se enamoró de él por mimarla y hacerla sentir bien. El otro chico tiene pánico que a su padre le pase algo y no haberse podido despedir por última vez. Por eso sueña que ese hombre le enseña a ese tío y le pregunta por su padre. Y luego ve la lápida de su padre. Sus traumas, sus miedos. Lo que todavía no entiendo es por qué ese hombre, por qué esa cara, si no tienen nada en común. Mira, me he encontrado esto cerca de la biblioteca. Debe de haber de como esto alrededor de toda la ciudad. Claro, cojones, si es que ahora tiene todo sentido. Yo vi lo que dije. Es su cara. Si ves su cara, sueñas con él. Pero... ¿cómo hacemos que dejen de soñar con él? Bueno, supongo que cuando superes el trauma dejas de verlo. ¿Cómo estás tan seguro? Coño, porque yo no he soñado con él y he visto la imagen. Eso denota que yo tengo más salud mental que alguna. ¡Lo conseguimos, Tris! ¿Has vuelto a soñar con él? Sí. Cada vez va más. En mi cabeza, la historia continúa, aunque el final siempre es el mismo. Después de un suceso traumático como el tuyo, es normal que tu cabeza cree historias alternativas para tratar de sobrellevar toda la información.
Ya habíamos dicho de esto. No podrás superar la muerte de tu hermano si no dejas de martirizarte con esto. Tienes razón, pero... A veces miro la foto de ese hombre que decía ser mi padre y quiero decirle todo lo que no pude decirle. Que ojalá se pudra en una cloaca. Que ojalá lo encuentren y sufra todo lo que se merece. Ojalá hubiera sido yo en vez de Tris. Grabando. Oye, Eva. ¡Peterson! No puedes superar la muerte de tu bro. Uy. ¿La muerte de tu bro? Vamos a cortar. Pero un momento. Es que claro, vamos a ver, es que yo hago una cara rara. Ha sido una puta mierda. Toma helicóptero contra Hulk, se enfrentan en Manhattan. ¡Qué vaya! Podéis pasar rápido si queréis. Sí. Le siento por la... Nada, vosotros.